Hola, buenas noches a todos. Hoy estamos aquí nuevamente para compartir con todos ustedes, con una súper invitada, así hermosa del corazón. Vamos a buscarla por aquí de una vez. Vamos a buscar a Susana. Y tenemos un tema que hoy vamos a... En este proceso que es... Regresar a casa, hay unos ángeles que nos acompañan. ¿Cuáles son esos ángeles? ¿Cómo hacen ellos para acompañarnos en esa trascendencia y en ese proceso en el que de verdad, el ser humano en su mayoría, y más en este mundo occidental, es un tabú total y es un proceso que aunque sepamos que lo vamos a vivir, es un proceso muy difícil para todos. Si las personas que me están escuchando, porque si los que no me están escuchando no me pueden decir que me escuchan, los que me están escuchando, ¿me escuchan bien? ¿Escuchan duro el tono? ¿Cómo me están escuchando? Porque yo tengo aquí todo. Hola, Tatiana hermosa, ¿cómo estás? A ver. Tati, ¿tú me estás escuchando bien? Volvamos a invitar a Susana. Yo ya la había visto por aquí, invitémosla de nuevo. Hola, mi amor. Ah, hola, aquí. Hola, Gloria querida. Bien, bien. Hola, entusiasmada. Susana hermosa, ¿cómo estás? Me estaba peinando un poco. ¿Qué? ¿Cuánto hace que nos veíamos? Ay, pero Dios. Sí. Y ya se nos empiezan mucho a amontonar las cosas vernos. Que queremos decirle a nuestra gente. Se me amontona acá en la gargantita como para alargarla, ¿no? Susana hermosa. No, y es increíble. Yo entre más te escucho, Susana, tus likes y toda la información, esa información tan bella que tienes para compartirnos. No, ¿en serio? Y Susana, está haciendo un calor en Medellín. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está pasando? Un calor. Estamos en un... ¿Y cómo está el volcán? ¿Se calmó? ¿Se calmó el volcán o no? Sí. Las cosas están como tranquilas, sí. Sí. Susana. Sí. Medellín le dicen la ciudad de la eterna primavera. Sin embargo, a veces tenemos un clima que fluctúa mucho. Entonces, a veces es mucho frío. Claro. Y otras veces claro. Cuando hace calor, hace sí, ahí vi que decían, calor. Y en Cali, y en Cali peor, también, dicen. Y hace calor, sí. Están diciendo ahí. Claro, bueno, mira, acá te digo que creo que es porque está variando en todo el planeta como conocíamos que era el tiempo. Eso también tiene una explicación, porque por ejemplo acá en Bariloche hicieron veranos de 30 y pico de grados de calor, que nunca hace eso. Y el año pasado hubo un invierno muy, muy duro, montañas de nieves todas hechas hielo. Yo, ¿te acordás que te conté en algún momento que estuve como más de 2 semanas y media sin salir nunca de mi casa, imagínate? Porque no podía sacar el auto y me daba cosa también salir con hielo, porque es peligroso. Entonces, como yo tenía todo y yo estando teniendo mis libros, mi internet, mis cosas para grabar y algo rico para comer y no. mi parte recreativa, que me gusta mucho el cine a mí, entonces ya estaba. Viste, yo no salí nunca. Así que imagínate. Hoy tenemos un tema que ahora comentaba yo que es muy, muy, muy especial, que es lo único que sabemos Claro. Todos que tenemos fijo, y eso es lo que más miedo le tenemos. Todos sabemos que todos los días sí. Vamos a llegar a cambiar. Ya habíamos incursionado un poco en el tema, pero seguramente debe haber gente que a lo mejor no estuvo en el anterior. Dijimos que ahora seguíamos, pero sí, podemos, si querés, retomar un poquito. Pero igual, antes quiero decirte una cosa, que no sé cómo me divierto con los sketches que haces con tu esposo ahí en tu Instagram. Me encanta, me encanta. Y entonces le digo a Gus,
Mirá, le digo, le tenemos que copiar a Gloria. Y me dice, no, no, me dice, el esposo de Gloria es un valiente, me Y dice, él no, yo es muy, oigo yo. no. Es muy gracioso porque en estos días estábamos grabando y lo iban a empezar a grabar y íbamos a. Nosotros llegamos y hablamos. Vamos a hacer algo de lo cotidiano, lo que la gente le pasa a lo cotidiano. Ni que ya nos preparamos mucho porque eso nos pasa todos los días. La gente no se da cuenta. Estos días decía alguien, ay, qué horror eso que están haciendo. Y yo decía, es que es muy horrible uno mirar lo que hace, Claro. ¿cierto? Y obviamente nosotros lo podemos representar, pues porque no nos pasa, ¿cierto? Sin embargo, estábamos grabando, íbamos a grabar cuando mi amor diga y me dice, es que, Gloria, en la actuación, yo quisiera preguntar, y yo volteé y lo miré y le dije, a mí no me digas Gloria, a mí porque me estás diciendo Gloria. Esa risa que le dio a las personas que nos estaban grabando, es que vea, y pareció en serio, y yo le dije, no, que es en serio, a mí Porque no me a gusta que todo me el digan mundo les Gloria, porque me pasa, dices mirá, Gloria. fíjate cómo es un patrón, que como todos nos ponemos apodos, o nos decimos querida, o mi amor, o nos decimos hijita, ¿no? O por ejemplo, yo a mi Caro, a mi Carolina le digo Carito, o le digo Carolita, a Andrea le digo Andy, a Belén le digo Belu. Entonces, si les digo el nombre completo, suena como que los estamos retando, ¿no? Y por eso te debe haber Total. quedado como duro que te diga Gloria. ¿Viste? Porque a lo mejor estás acostumbrada a términos más cariñosos. Eso nos pasa a todos. Sí. Dime. Volvamos. Tú Entremos, sí. entremos ahí, entremos ahí. Volviendo a nuestro tema, tú y entramos con algo que fue muy bonito, porque en esos días yo te conté que había pasado algo por acá con una situación, que un accidente con un vecino de cerca donde mi mamá. Que se presentó un incendio y el señor ya era un adulto mayor, y en ese proceso, digamos que abandonó este plano material. ¿Listo? Entonces mi mamá estaba muy impresionada y yo le dije, mami, ¿tú viste lo que nos contó Susana? Y le conté lo que tú dices: las personas que en el momento de abandonar este plano mueren quemadas, en accidentes, que uno dice, qué muerte tan horrible, qué fue eso tan espantoso. Como también los ángeles. En el momento que Sí, abandonamos este plano material, lo están sacan del ahí para cuerpo, hacer que el porque, proceso sea menos difícil bueno, hoy de vamos a soltar. continuar hablando un poco de la muerte. Espérame que me retrotraigo y que quiero hacer el pasillo para ingresar a la sala mayor de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar un poquito del tema de la muerte. El espíritu siempre dice, el espíritu siempre dice que para poder trascender hay que hablar de las cosas más incómodas, ¿no? A ver, ¿me esperás un segundito que suene una alarma y quiero ver que no sea de mi auto por las dudas? Espera, espera un poquito. Muy bien, gracias por estar aquí con nosotros. Este tema es un tema que Claro, el de verdad nos espíritu da siempre me susto, dice sin que para embargo necesitamos evolucionar hablarle. hay que hablar de ¿Qué las cosas incómodas. Si no, no creces. O sea, esto es en todos los aspectos. O sea, para crecer, para sanar, para evolucionar, hay que tratar los temas incómodos. Y este es un tema incómodo, porque la gente le da miedo. Algunos dicen, piensan que si hablamos de la muerte la atraen. Y no es así, ¿no? O algunos se les ha muerto, se les han ido familiares y no quieren revisar con su mente ese momento, quieren como bloquearlo, pasarlo por alto, archivarlo. Nadie quiere profundizar. Y sin embargo hay un regalo muy hermoso en todo esto y también en revisar cómo fueron las cuestiones. Por eso yo animo a que tengamos estos encuentros y conversemos. Nos saquemos los miedos, nos contemos cosas y seamos muy conscientes de esto, que lo voy a decir como de manera chistosa, ¿no? O sea, el que tenga miedo a morir, directamente que no nazca, porque una vez que nacemos, no nos queda otra, ¿no? Sabemos cuál es el desenlace del programa de la vida que nosotros sostenemos. Quizás. Y esto lo digo como para que lo piensen, porque a mí el espíritu sí me dio la respuesta. Quizás para el alma sea mucho más duro nacer, porque el alma tiene que dejar la conciencia plena de todo lo que es para Sí. meterse
meterse dentro de este traje alquilado o prestado por un tiempo y transcurrir un periodo de aprendizaje y de evolución, de estado evolutivo, sin la memoria de quién sos, ¿no? Que eso es lo que nos da miedo. A nosotros, ¿qué nos da miedo de la muerte? En primer lugar, la falta de ese ser querido del cual no nos podemos desprender. Obviamente, todos tenemos ese miedo. No se va a ir ese miedo, no se va a ir, porque aún las personas más evolucionadas, más sabidas dentro del tema, cuando les pasa algo en este sentido, duele, duele y hay un duelo para hacer, que obviamente el conocimiento lo va a hacer que sea menos profundo y más corto. Si sabes, te duele mucho menos, pero no significa que no te duela, porque todos queremos tener a nuestros seres queridos el mayor tiempo posible cerca nuestro, vivos y bien. Hay que empezar a practicar el desapego, por ejemplo, con los ancianitos. Sabes, yo te he contado que he ayudado a mucha gente a morir. No lo estoy haciendo en este tiempo, como que ahora me metí como en otra ala del aprendizaje, pero mucho tiempo me dediqué a hacer asistencia de las familias y de la persona que estaba por trascender. Y ahí fue el mayor enriquecimiento. Siempre doy cuando la gente me pregunta sobre la muerte y siempre afirmo y siempre digo. Y hasta me animo muchas veces cuando me llaman, me dicen, mirá, Susi, mis amigos, se falleció mi hermano, mirá mi mamá, y yo siempre digo, qué hermoso, ojalá que tenga un magnífico viaje. Claro, del otro lado quedan duros, ¿no? Pero eso les queda grabado, porque muchos vienen después, mucho tiempo después, me dicen, ¿por qué vos me dijiste qué hermoso o qué bien cuando son viejitos ya que se quieren ir o cuando han estado muy enfermos? Siempre digo, qué bendición que tuviste esa persona cerca tuyo y qué bendición que se pudo ir. También el espíritu me muestra que hay una nueva manera de nacer y una nueva manera de morir y que la tenemos que ir desarrollando. Para que nosotros podamos entrar a una nueva manera de morir, tenemos que hablar de estas cosas, tenemos que decir, hay una asistencia tan grande cuando una persona va a partir que si pudiéramos saber y confirmar cada uno de nosotros que eso es cierto, tendríamos una paz inmensa. Porque lo que la muerte nos da es la ignorancia de no saber cuál es el proceso y la sensación de que dejamos a esa persona y no sabemos a dónde ni con quién. O que también sentimos que esa persona desaparece para siempre. Esas son las cosas más, y también sentimos que nunca más vamos a poder estar con esa persona. Y todo esto no es real, no es real. La persona, el ser, cuando se va de este cuerpo prestado, de este traje biológico, tiene mucha asistencia, está muy acompañado, va a un plano donde sigue viviendo, sigue aprendiendo, sigue haciendo cosas. Se encuentra con su familia, la familia que ya trascendió y la familia de luz, que a lo mejor nunca encarnó todavía o que no está encarnando en las últimas vidas. O sea, es el sistema es mucho más hermoso, justo, protector, cálido, seguro, iluminado de lo que nosotros hemos aprendido desde lo folclórico ignorante, ¿no? Porque encima tenemos la dicotomía de que algunas religiones dicen una cosa, otros dicen otra, o sea, no hay un sentido único que nos haya hecho que todos los seres humanos que estamos vivos podamos mirar, tener una mirada más calma, más sabia, más completa de la partida. Y además nosotros no sabemos cómo acompañar a alguien que parte. ¿Me querías preguntar algo recién? ¿O me pareció? Susana, me leíste la mente. Sí, las personas que viven esta experiencia y que todos en algún momento lo vamos a vivir, que un ser querido abandone este plano, de pronto sería como muy, pienso yo, como muy consolador poderles decir, mira, esta es la forma
en que podrías lograr sentir de nuevo a este ser querido, Sí. comunicarte con él, hablarle, porque ellos también nos dan manifestaciones. También nos dan manifestaciones de que sí están, los podemos percibir, los podemos sentir, su aroma, su presencia. ¿Cómo, Susana, en este momento le podemos decir a esas personas, mire, alguien Quien que sea, quien acaba un sea, hijo de quien abandonar sea, ese porque plano del otro material, lado su mamá, siempre se su tratan de pareja? comunicar con ¿Cómo le podemos nosotros. decir? El tema es así. O sea, a ver, Sí. que el, Que le podamos dar consuelo, que esa persona diga, sí, que me traiga claro, es como un que abrigo al alma para realmente este cuando llegue dolor el que tengo, este momento sufrimiento. en que todos tengamos más conciencia de esto, que para eso estamos esta noche nosotras reunidas. ¿Para qué? Para hacer más conciencia, para vos, para mí y para todos los que nos juntamos alrededor de este fuego de amor esta noche. ¿Por qué hablamos de esto? Porque queremos hacer más conciencia. Cuando estemos más conscientes, vamos a poder comunicarnos con los seres que se van del otro lado del velo. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos comunicarnos hasta ahora? Porque nunca se puede efectuar la comunicación desde la desesperación. O sea, nosotros queremos comunicarnos con los ángeles, por ejemplo, y nos cuesta, y nos cuesta. ¿Por qué? Porque todo el aparato Sí. que está en el cerebro, que está diseñado para que te puedas comunicar, para que puedas percibir, ver el invisible, sentir, recibir un mensaje, darte cuenta, ser clarisensible, como para sentir, con los ojos cerrados, decir, sí, yo siento que hay una presencia acá, sí, yo siento que hay un mensaje para mí acá. O sea, si nosotros no nos entrenamos ahora, si nosotros seguimos viviendo la vida como la veníamos viviendo hasta acá, entre la ignorancia, la confusión, todo el tiempo enfocado en las cosas urgentes, en las necesidades, y sí, de vez en cuando rezamos o meditamos o leemos algo y creemos que es suficiente. No es así. O sea, si nosotros queremos comunicarnos con los seres del otro lado del velo, llámese guías, ángeles, familias fallecidas, o ya que ya partieron, o Cristo, o quien sea, tenés que entrenar esta capacidad. Porque no vas a poder recibir mensajes, aunque te los den, desde el dolor y desde la desesperación. Por eso nosotros tenemos que saber, porque el Cristo dijo, la verdad te hará libre. Si nosotros vamos introduciendo estos conceptos y aceptándolos, si nosotros dejamos de tenerle tanto terror a la muerte, que es algo seguro que nos va a pasar a todos, si nosotros podemos incursionar incluso en eso, yo me entrené mucho tiempo, viste que te dije, quiero hacer la continuidad, porque quiero contar, por ejemplo, en la época que a mí me había agarrado la obsesión con la muerte. Yo tuve muchas épocas con diferentes obsesiones. O sea, obsesión en el buen sentido. Yo quería saber, quería saber. Tuve épocas de los ángeles, quería saber, tomaba curso, leía todo, me encontraba con esto, con lo otro, todo me hablaba de ángeles. Después me agarró la loca de lo chamánico. Entonces ya me fui a Perú, estuve en Puno, estuve en Bolivia y quería estar con chamanes y quería saber de la tierra. Y también me agarró una época que me duró como 4 años que yo sentía la necesidad de saber una verdad que no la podía conectar respecto de las partidas de las personas. Y confieso que no era absolutamente sin miedo esa investigación. Y yo tenía miedo. Quizás me empecé a investigar todo esto porque justamente el miedo me motivó. Pero yo tuve en esa época grandes maestros. Una de esas maestras impresionantes, que yo había empezado a leer muchos libros de testimonios, que también los voy a decir ahora, como por ejemplo La vida entre las vidas, que lo recomiendo, que está gratis en YouTube, o el libro de Visto la Luz. O sea, leí miles, miles, miles de libros, todos los libros que pueden existir respecto de las partidas, de los mensajes del otro lado del velo, de lo que decían los maestros, de lo que decían los libros antiguos. Yo me los leía todos. Pero tuve una maestra en la práctica que fue varios, pero esta es especial, que fue mi amiga Olguita, mi amiga Olga, que ya falleció, ya está del otro lado, feliz. Ella, yo te conté que su marido era mecánico de aviones, ¿te acordás? Esta mujer me regaló a mí. Sí. Contar rápido porque es muy rico y exquisito. Sus hijos viven acá en Bariloche y amo a esa familia y a ella. Ella era voluntaria conmigo en el hospital y
Había un nenito que lo dan en adopción porque la mamá consumía drogas y el nene tenía una discapacidad. Y estaba ahí en el hospital y sufría mucho y ella habló con su esposo, que era mecánico de aviones, y lo adoptaron al nene. Blas se llamaba esta criatura, que fue un gran maestro de luz para todos nosotros. Lo adoptaron y ellos eran muy unidos, muy espirituales, meditadores, amorosos. Una mujer que era como un hada viviente, ¿no? Con cuatro hijos varones y Blas era el quinto cuando lo adoptan. Una mañana, el nene tenía como 3 años, viene una persona que había creado un avión, una avioneta, y lo invita a Ernesto, que era el mecánico, a que den una vueltita para que vean cómo había quedado, que estaba espectacular, qué sé yo. Eso era lo que le dijo. Ella estaban tomando mate y él le dijo, pon el agua, calenta el agua, que ahora ya vuelvo, vuelvo en 15 minutos, en 20 minutos vuelvo y seguimos tomando mate. Mientras ella estaba mirando por la ventana cómo remonta el avión tiene un desperfecto, la avioneta, que era para 2 personas, y se cae de punta y Ernesto fallece ahí frente a los ojos de ella. Mirándolo por la ventana, calentando el agua para que él vuelva con el mate. Ella tenía el nene adoptado en ese momento de 3 años y cuando yo hablo con Olga y la veo que estaba bien, ella tenía también mucha curiosidad siempre sobre el tema de la muerte, investigábamos, leíamos todos los libros de Elizabeth Kübler-Ross. Ella vino un día y me dijo, mira, estoy muy tranquila porque vos sabés que yo sé que él se dio cuenta de que el avión se caía porque pude ver los minutos que demoró en caer y yo también me di cuenta que el avión se estaba cayendo y que Ernesto iba a morir. Él debe haber sabido, pero no sabés cuando lo fui a reconocer el rostro plácido, sonriente que él tenía. Y ahí yo pedí información y los maestros me contaron que a él lo sacan antes de que el avión se estrelle. Lo que él pudo ver en los últimos segundos antes de salirse del cuerpo fue tan hermoso que es lo que le dejó el semblante a él sonriente y cálido y sereno con el cual se fue. Entonces tuvimos esa confirmación. 2 años después, Blas se enferma mucho porque él es un nenito discapacitado y también llega el momento de su partida. Era un 17 de octubre, ella lo había sacado del hospital a Blas con un médico pediatra que nos ayudaba en todos esos casos, porque ya no le funcionaban los riñones y sabíamos que iba a morir. Entonces ella le quiso dar como los últimos días de cariño y demás. Él fallece, Blas fallece ese 17 de octubre. Era un domingo y llovía, cántaro. Yo me acuerdo que compré unas rosas blancas, unas flores blancas y me fui a la casa. Y había, cuando iba llegando, a pesar de que era la nochecita, ya casi oscurito, había como una inmensa luz. Yo vi una inmensa luz. Estaciono en el auto, bajo, y cuando entro, no había tanta luz como yo había visto desde el auto. No había más que nada casi una penumbra. Ella estaba en la cocina leyendo un libro de Elizabeth Kübler-Ross junto con su hijo y su nuera y una amiga, que era la que le ayudaba a cuidar a Blas. Entonces yo llego. Ellos me sonrieron, le digo, ah, pensé que tenía las luces prendidas. No, me dice, yo no tenía las luces prendidas. Pero yo vi el resplandor de esa casa, como que hubiera estado toda las luces prendidas. Me senté un minuto ahí, tomar un café, escuché que ella siguió leyendo en presencia mía, y entonces me mira, me dice, ¿querés verlo? Hablás, ¿no? Y digo, sí, vamos. Y ella lo había acostado en su cuchetita, en la parte de arriba de la camita, le había puesto un hermoso trajecito celeste, que era un pijamita, y estaba él ahí, yo le toqué la manito y era como un mármol, sus deditos chiquititos, tenía 5 años, era como un mármol. Su carita ya no parecía como discapacitada, estaba normal. Entonces me quedo ahí, ella le había puesto luces, una música, un aroma rico. Entonces me mira y me dice, mira a la pared, dice, ¿sabes que lo vi cuando se fue? Me dijo, se fue por ahí, me señala la pared. Y yo miro. Y ella me dice, ¿sabes que vino una señora a buscarlo? En el momento en que se sale del cuerpo, me dejaron ver. Y ella le dio la mano y él se fue del cuerpo, pero se fue desnudo, no se fue así como está vestido. Y él nunca miró para atrás, pero ella sí.
Se dio vuelta, me sonrió con mucha dulzura y yo me quedé con una paz tan grande, dice que yo en este momento, en vez de llorar, sonreiría. Después de 15 días de que falleció Blas, ella un día me llamó, me dijo, Su, ya sé quién es la mujer que lo vino a buscar. Me dijo, es la Virgen del Carmen porque la vi en una iglesia. Fui por casualidad a una iglesia y vi el rostro y era la Virgencita del Carmen que lo vino a buscar. Pero ella vio el camino que se abrió multidimensional en esa pared que ella me mostraba y cómo le dieron la mano al gordito y se lo llevaron caminando. Entonces yo con ella tuve como una maestría sobre las muertes, ¿no? Una muerte apacible y dulce, serena, contenida, programada, como fue la de Blas, y una muerte accidental, única, en 5 minutos, terrible, digamos, para el que tiene que quedarse acá. Y entendí que había algún secreto maravilloso en la partida de las personas, cómo se iban las personas, ¿no? Entonces, esto yo lo quería contar porque después de ahí empecé a dedicarme a estar al lado de seres, amigos que se fueron, que los preparé, que preparé a su familia, empecé a recibir un montón de mensajes espirituales de mis maestros que me daban frases contundentes, me decían, el protagonista es el que se va, no los que se quedan, así que no lloren, que no griten, que no digan cosas, que se acerquen al lecho donde está la persona que se va a ir, que le hablen de cosas hermosas, si está en coma, igual escucha, que le digan gracias papá o hermano o amigo, qué lindo aquella vez que tal cosa, contar anécdotas dulces, serena, anda tranquilo, viajá, nunca decirle la palabra muerte a la persona que se está yendo, nunca. Prohibido, me dijeron el espíritu, porque está muy cargada y eso le da miedo a la persona. Pero siempre decirle, buen viaje, te amo, quédate tranquilo que acá vamos a estar bien, nos vemos en el camino. Sé que nos vamos a encontrar en el camino. Y por eso que la asistencia que hay que hacer a las personas tiene que salir de un conocimiento que nosotros tenemos que recuperar de ese momento. Porque ese momento momento, si todo el entorno es sereno y es protector y no dejamos que entre cualquier cosa, cualquier gente a curiosear, por ejemplo, porque mucha gente cuando alguien muere, no todos van con este sentido, sino que van a ver o van a llorar o van a quedar bien a veces con la gente. O sea, hay que decir la verdad, no hay que permitir cuando alguien se vaya que no sea que no nutran a la persona que se va, el que entra a la habitación. Ya demasiado si le toca estar en un hospital, que los médicos y las enfermeras, que no saben mucho a lo mejor, muchos sí, capaz, sobre este tema, pero ayudar a partir, ayudarse a ir a la persona, abrirle la puerta, darle calidez, alegría, agradecimiento, reconocimiento, darle perdón si esa persona se portó mal con vos. Hacerle entender que solamente son contratos, que son un juego, sí, gracias por todo lo que me hiciste crecer. No fingir, porque no se puede fingir ahí. Y el que no tenga ganas y el que se está yendo, no te provoca cariño, amor, ganas de despedirte, no vayas. O sea, hay que entrar en un programa de autenticidad. Si vas a necesitar un tiempo para perdonar a la persona que se está muriendo, tómate ese tiempo y no te despidas a la fuerza. Porque nada que se haga a la fuerza tiene sentido porque la persona cuando se está yendo sabe todo, ve todo. La persona recibe varios días antes, yo lo que conté hasta acá son 5 días antes, la persona recibe o al papá o a la mamá que está del otro lado, a sus maestros. Empieza de situaciones del pasado, puede hablar de eso. Y eso es una señal muy importante de que ya lo vienen a buscar. A todos nos vienen a buscar. Todos nos vienen a buscar. Todos somos auxiliados, todos somos rescatados, todos somos muy amados. Porque del otro lado es como un nacimiento también. Es volvés, pasás por un túnel
Los chakras se meten uno adentro del otro, así como cucuruchos de lado, y salen por acá arriba. Se van ensamblando, se ensamblan uno adentro del otro, recogen toda la información que pueden del campo electromagnético que queda guardado ese campo para cuando vuelvas a nacer, lo vas a volver a usar. Lo único que no vas a volver a usar es el cuerpo físico, que también le quedan memorias, ¿eh? Por eso también cuando se crema la gente, por ejemplo, hay que esperar 3 días. ¿Por qué? Porque es el proceso mínimo en donde que se tarda para que el alma pueda recoger todas las líneas electromagnéticas, energéticas, espirituales, emocionales y mentales que distribuyó en el cuerpo con información. Porque el cuerpo, este cuerpo, así como lo ves, es una nave de información. Tiene hilos que van a vidas pasadas, tiene hilos que van a los ancestros, que son los que te proveen de toda la info para que vos generes la creación de tu vida. Y también hay un bagaje que es particular, álmico, que es lo que vos trajiste, único tuyo, y lo que hiciste con eso. Esa información electromagnética es como igual que lo que está grabado de manera invisible, intangible dentro de un disco rígido. Si vos agarrás un disco rígido en la mano y lo mirás, bueno, no tenés, nunca vas a poder ver qué hay ahí adentro. Sin embargo, ahí adentro puede haber toda una vida y una historia y, o información súper ultra importante para las personas. Tenés que ejecutar esa base de datos en un vehículo propicio, la computadora, que te pueda desplegar la información y vos la puedas leer. Para leer la información que vos te llevás, que queda guardada esa memoria, vas a necesitar en el futuro un próximo cuerpo físico. Por eso cuando la persona nace, perdón, y ya cierro acá y te dejo hablar, perdón, mi amor, que me entusiasmo, pero además tengo que hilar también, ¿no? Para eso Porque estamos, por para eso yo eso. siempre digo, cuando una persona nace, no nace en blanco. Absolutamente no nace en blanco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se conecta inmediatamente que nace, no en la panza de la mamá, no en la panza de la mamá. Es en el momento del nacimiento que se produce eso. El alma entra ahí al cuerpito y retoma todo su cableado, enciende todos las ¿cómo se llama? La base, ¿no? Como si un avión estuviera apagado y vos para volarlo tenés que meterte y activar los comandos. Bueno, cuando el alma se mete dentro del cuerpo, tiene un montón de información ya, mucha información. Lo único que tiene que hacer es activar los comandos. Entonces el alma se mete y activa, chu, 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 y se enciende todas las conexiones. Por eso los niñitos de un día, 2 meses, 2 años, le pasan un montón de cosas, ¿no? Y vos decís, ¿cómo? ¿No? Cosas buenas y cosas malas. Bueno, ahora estamos aprendiendo a limpiar esa información. Pero el tema de irnos, de irnos de este plano, es simplemente una retirada para un regreso. Tan natural. Es más natural que nacer. Y yo les puedo asegurar que el alma tiene mucho más miedo al nacer. Porque además trae un plan, dice, uy, cierto que yo tengo que pasar por esto, por esto, por esto, por Claro. esto, ay, ¿no? Cuando se va, vuelve al amor, vuelve, decimos a la luz, pero nosotros creemos que somos como fantasmitas que flotamos y que vienen los ángeles flotando y que no, no es así. Allá del otro lado del velo existe toda una dimensión, una dinámica de vivencia, de convivencia, de aprendizaje, de elecciones de profesiones, de nueva familia, de validación de lo que vos proyectaste en la vida anterior y cumpliste, de rescatar lo que no cumpliste y que todavía te conviene desarrollarlo en la próxima. Se registra toda la parte de los créditos. Uy, mirá qué bien que me fue acá, mirá qué bárbaro lo que hice allá. Uy, esto, mirá, no pude. Bueno, no importa. O sea, hay todo un consejo de amor, una bienvenida, un recibimiento
tiene que ver también con los seres que nosotros creíamos que eran nuestros líderes, el Buda, el abuelo, el Cristo, la Virgen o lo que sea. No importa el nombre, no importa. En ese proceso, Susana, que tú estás explicando tan bonito, me gustaría como profundizar un poquito, y es que nosotros tenemos una conciencia, que esa conciencia es la conciencia que es sin ese. Conciencia, que es la conciencia permanente, que a medida que nosotros vamos evolucionando en las diferentes oportunidades de, digamos, de vida o de tener un cuerpo material, nosotros vamos comprendiendo situaciones distintas. Entonces yo en esta vida empiezo a comprender cosas que ya no comprendía en otra, que la traía como una tarea. Cuando yo ya comprendo eso que traía como tarea, digamos que es un archivo que se va llenando, que es la conciencia permanente, cuando el alma abandona el cuerpo, inmediatamente el espíritu le entrega a la conciencia permanente lo que yo logré aprender. O sea, estas fueron las asignaturas que pasó en esta vida. En ese momento es cuando nos damos cuenta que lo transitorio que tenemos es el cuerpo material. Y lo que hay en nuestra mente, que es nuestro sistema de creencias, nuestro ego, el cuerpo se empieza a descomponer, el ego, después de determinado tiempo, comienza, digamos, como a disolverse. Por eso, en el momento en que nosotros vamos a abandonar este plano material, es tan importante que ya hayamos hecho un trabajo interior, un trabajo espiritual, para que esa energía que le vamos a impregnar al alma, para que despegue y le entregue la información con el espíritu a la conciencia, nos permita desconectarnos inmediatamente del campo material, para no quedarnos aquí como, hey, ¿qué pasó? Hey, venga, como perdidos, que ahí donde quedamos como en la condición de fantasmas, pues, que se siente, que hace ruido, que lo de más allá, porque la idea es que voy llenando la conciencia permanente, que eso ya yo lo explicaba a la gente, que es el príncipe azul, en los campos evolutivos. Todos están ligados a una escala cromática de colores. En el azul es cuando ya tenemos la comprensión. Entonces, mientras yo estoy aquí en este estado, por eso nosotros pintamos en nuestro campo, en este proceso material humano, el amor, todo el amor de nosotros, corazones rojos, rosas rojas, lo pintamos de rojo, porque está muy relacionado con el chakra raíz, que es rojo, que vibra en rojo. Entonces, el amor de nosotros es apego, instinto, el apego, el rojo, posesión. A mí acabamos en ese momento la conciencia está dormidita. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos suficiente comprensión. A mí acabamos evolucionando y vamos aprendiendo, vamos cambiando el color. Va cambiando la mente, que es donde se empieza a acumular la comprensión, cambia de color. Cuando la comprensión está completamente al 100, ese es el príncipe azul que viene y le da un besito a la conciencia despierta y somos felices para siempre. Ese es como el tema de lo que nos muestra la Bella Durmiente, el príncipe, que no va a llegar ningún príncipe, sino que es el proceso de conciencia que vamos despertando y que vamos acumulando. Y la conciencia con ese es cuando yo soy consciente que la embarré cuando le hablé mal a esta persona, cuando ya en este mundo material con ese soy consciente que este acto que hice, entonces digo, sí, eso no estuvo bien hecho, haber tratado a esta persona así, esto no fue. Esta es la conciencia que estamos en este campo mental. La otra es la que se acumula. Cuando terminamos de llenar toda la información, porque ya tenemos toda la comprensión, ya no necesitamos volver más. Entonces, ¿qué vamos a convertirnos? En maestros de amor y sabiduría, no humanos, sino ya maestros ascendidos, que todos vamos a llegar allá. ¿Qué necesitamos para ser un maestro de amor y sabiduría? Cometer todos los errores que estamos cometiendo, para darnos cuenta que no era así y en algún momento llenar la comprensión y ya nos Bueno, encontramos para después del séptimo nivel de de conciencia. toda la descripción que hiciste, yo te voy a dar mis coincidencias y mis no coincidencias para que vos veas, para que podamos entre las dos ir armando algo práctico y que la gente pueda elegir también sus coincidencias y no coincidencias, tanto conmigo como con vos. Primero que nada, dijiste algo fuerte que a la gente le impresiona, que es cuando este cuerpo se descompone. Entonces, quiero hablar de eso primero. Quiero decir esto, que es muy importante. Nosotros tenemos que entender que este cuerpo es igual que una manzanita o igual que una casa. O sea, una casa al transcurso del tiempo, de los tiempos, va a llegar un punto en que no va a servir más, va a estar descompuesta porque se deteriora, que es lo que hace el tiempo en este plano. Y una manzana, por más hermosa que sea, si cae del árbol o te la comas,
se transforma esa energía, ¿no? Y así todo, los árboles, las flores, para eso están las estaciones, ¿no es cierto?, para renovar, pero todo en este plano, a través del sistema del tiempo, se descompone. ¿Por qué? Porque simplemente es como nuestro cuerpito es de la tierra. Entonces, cuando nosotros lo dejemos de usar, y aún usándolo, se descompone el cuerpo, ¿no? Aún usándolo, se descompone, porque no es lo mismo tus 15 años que los de los 90 años. Entonces, eso es natural, acostumbrémonos a eso y que no nos dé impresión, porque yo hablando con la gente, mucha gente se impresiona cuando decimos, ay, no puedo pensar. Por eso yo creo, y es una creencia mía y lo que a mí me gusta, que el tema de cremar los cuerpos es muy oportuno, en Oriente se hace así, porque entonces la mente de los que quedan no quedan pensando en el cuerpo de ese ser querido que se está descomponiendo, que es un pensamiento inevitable, la mayoría de la gente lo termina teniendo, porque todavía sigue ligando la creencia de que esa es la persona, y no es la persona, nosotros estamos habitando este cuerpo, y este cuerpo se va a ir deteriorando con el tiempo hasta ahí un día se va a terminar desintegrando para volver a la naturaleza, igual que las manzanas, o igual que las orquídeas, ¿no? Igual que los pétalos de las rosas, igual nuestro cuerpo, hermoso, sagrado, precioso, termina en ese proceso. Por eso hay que amigarnos con esa idea. Y ahí también incluí el tema de que yo considero que siempre es mejor cremar el cuerpo para que solamente para proteger la mente de las personas que no sigan imaginando cosas que les hace mal sobre ese ser que se fue y que aman. En ese caso. Después, el resto de lo que vos dijiste, te voy a sumar algunas cositas si vos me permitís con total humildad. El proceso que describiste de juntar las experiencias en la conciencia hasta estar completos y después no encarnar más, es cierto. Pero es largo, es un proceso largo, no es un proceso que ni siquiera lo vamos a lograr en esta Así. vida, no se logra en una sola vida. Aún así, hay maestros que han completado esa experiencia de sabiduría y igual a veces encarnan, porque vienen para dejar su frecuencia en la tierra o vienen para ayudar cierto momento único de la humanidad donde van a pasar cosas, entonces va a tener que estar. Este es un momento de esos, de que muchos maestros están encarnando, no por la necesidad de que ellos tengan que completar su proceso evolutivo, sino para colaborar, porque todo lo que nosotros estamos moviendo obedece a un plan de luz, a un plan de amor, a un plan divino. Y luego otro que sí, yo el tema del príncipe azul y de la alegoría con los cuentos infantiles, a mí personalmente, ya sabes que lo hablamos en algún momento, que a mí no me gusta, porque yo creo que los cuentos infantiles no están bien hechos ni están bien diseñados. Tienen muchas falencias básicas que desintegran la capacidad que nosotros tenemos de justamente de ver un mundo integrado, apacible, cálido, amoroso. Imagínense que nosotros recién estamos integrando la cuarta dimensión y hay 12avas dimensiones. Entonces, ¿qué significa? Que este proceso de evolucionar no se termina, es muy largo. Quizás nosotros todavía vamos a nacer varias vidas más dentro de este plano a medida que vamos llevando la humanidad a la quinta dimensión, donde ahí ya no se muere como acá. En la quinta dimensión no se muere como acá. La persona se va conscientemente del cuerpo y puede vivir cientos y cientos y cientos de años que nosotros hoy no tenemos esa oportunidad, que también tiene una explicación por qué nos morimos con tan pocos años de vida. Pero el tema de los cuentos y del príncipe azul y demás, o sea, nosotros somos nuestros príncipes azules propios, nosotros somos la fuente divina, nosotros somos Dios, nosotros somos los que creamos nuestra realidad. Aún con todos los huecos, defectos, agujeros negros que hemos creado, porque no sabemos quiénes somos ni que tenemos ese poder. Esta conciencia que vos hablaste es tal cual como vos la dijiste. Es a medida que nosotros tomamos conciencia, vamos superando todo esto que nos da miedo. Superamos las enfermedades, superamos las separaciones, superamos la
competitividad entre nosotros, superamos la carencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acá hay un secreto súper importante que algún día lo tendríamos que desarrollar. Porque nosotros, aún con todas las dificultades que vivimos, no podemos nunca desconectarnos de la mente divina que crea todo. Y en la mente divina están los pensamientos originales. Y los pensamientos originales no tienen estas falencias que nosotros recreamos acá abajo. Por ejemplo, la carencia no existe en la mente divina. Entonces, a nosotros solamente para tener abundancia tendríamos que únicamente, pero mirá qué difícil, reconectar este cerebro con el pensamiento original de la abundancia que es natural para el ser. También hay un pensamiento original dentro de la mente divina que habla sobre el tema de trascender la muerte, a tal punto que quizás no llegarías ni siquiera a morir de la manera que nosotros lo conocemos. Cuando nuestra conciencia esté apta con el conocimiento suficiente y la práctica en el cotidiano, porque no es solo conocer, sino es ser. Primero tengo que ser, ¿sí? Porque esa es la manera en que yo puedo después crear y tener. No es al revés. Nosotros nos olvidamos y somos muy, muy perezosos para invertir tiempo en recordar al ser. Y ahí no necesitamos ningún príncipe azul ni ninguna historia, porque todo está ahí en la mente divina. Pero ¿cuánta gente invierte, aunque sea 10 minutos diarios, en conectarse con la mente divina? ¿Para qué? Para traer los pensamientos originales que permanecen fijos en la fuente y de los cuales yo me puedo adueñar. Si yo me pudiera adueñar de los pensamientos originales de la fuente del amor que creó todo lo que existe, no tendría ninguna dificultad en vivir esta vida, ni siquiera necesitaría experiencias para vivir en dificultades para tomar experiencias. Nosotros aún creemos que tenemos que sufrir para adquirir conocimiento. Y eso no existe en la mente divina. El sufrimiento no existe en la mente divina. Quizás tendríamos que despertar a la realidad de que justamente para recrear la fuente divina tendríamos que dejar de sufrir en todos los aspectos del ser. Pero ¿sabes la cantidad de gente que se resiste cuando yo digo esto? ¿Sabes cuánta gente todavía defiende sus sufrimientos? Casi todos. ¿Sabes cuánta gente, aún sabiendo los métodos, cómo salirse de una problemática X, donde está perdiendo su vida, su salud, su energía, y aún así no quieren salir de ahí? O sea, estamos en un proceso muy difícil porque tenemos de alguna forma la adicción a nuestros sufrimientos. Y la muerte es uno de ellos. Yo, cuando cuento este proceso de la muerte, mucha gente se resiste. Me dice: ¿vos cómo sabés que es así? Entonces, claro. Y yo le digo: ¿vos cómo Y si sabés lo es que es malo? así, lo ¿Cómo preguntan a uno. sabés que es feo? O sea, entre un no saber y otro no saber, bueno, vayamos a las pruebas. Yo muestro pruebas. Yo cuento cosas de gente real. Yo he visto frente a mí irse niños, adolescentes, jóvenes, amigos, que me han dicho: prepárame, yo creo lo que vos decís. Y le he dado libros a su familia, y su familia, en vez de llorar, gritar y victimizarse, perdón, acompañaban a la persona y le leían estos libros que yo recomiendo, que son libros testeados, verificados con mis maestros, de que dicen absolutamente la verdad. El libro He visto la luz, que está gratis en mi página web, que está gratis en YouTube, se lo he dado a casi todas las, como es cortito, no es complicado, es fácil, también me fijo en eso. La familia que hacía, se quedaban alrededor de la persona que estaba enferma y que sabíamos que iba a partir. Y leíamos en voz alta ese libro. Y después tener la precaución de saber que si esa persona se está yendo, que es algo que nunca nos preguntamos, ¿qué es lo más hermoso que le darías? Una última hora,
con alguien que se está yendo. ¿Llorarías, gritarías, pedirías a Dios que se quede? ¿O tratarías de darle lo más hermoso, cálido y dulce que hayas podido darle para que se desprenda de su cuerpo en paz, en confianza? ¿Ustedes tienen idea de lo terrorífico que ha sido morir hasta ahora? Para todos nosotros, lo difícil que ha sido morir para nosotros en nuestras vidas solos, con una ignorancia terrible, con rituales que no son nada apropiados para el alma, con todos los familiares gritando y llorando alrededor, y aun cuando te desprendiste, los velorios y los acompañamientos que son todo, fíjate que en ciertas culturas contrataban lloronas, porque creíamos, asociábamos el sufrimiento a una muy buena partida, pobre alma que nos teníamos que ir de ahí así. Por eso creamos del otro lado del velo muchas cosas que nosotros creemos. O sea, la creencia que vos tengas sobre tu espiritualidad y sobre la partida tiene que ver con lo que vemos, ¿eh? Nosotros seguimos creando aún cuando salimos del cuerpo con nuestra mente. Por eso es tan importante buscar la verdad. Por eso es tan importante traspasar el miedo, es decir, yo quiero saber si lo que dice Susi es cierto. Y empezar a investigar, tómense sus tiempos, es importante porque la calidad también de la muerte, de la partida, tiene que ver con la próxima vida. Tiene que ver con la próxima vida. Cuando vos estás al lado de alguien, yo, por ejemplo, cuando mi suegro estuvo en coma 20 días, creo que lo conté en algún momento, pero no importa, me parecen cosas importantes. Yo me acuerdo que fui a la sala de terapia intensiva y corté una camelia rosada que tenía en el patio de mi casa, me la escondí y se la puse bien en un placar donde él, si abría los ojos, podía ver la camelia. Y le dije en el oído, le dije, viejito, ahí te dejo una camelia para que sepas que todo lo que te digo es cierto. No tengas miedo. Gracias, te amamos mucho, anda tranquilo, te van a venir a buscar. Ese viaje es tan hermoso, te va a encantar. Salite de este cuerpo con alegría y con amor, que esa es una frase que siempre le dije a todos los que se iban. Salite del cuerpo con alegría y con amor, con ilusión, porque es muy hermoso lo que vas a ver. Es muy hermoso y cálido, es amoroso. ¿Con quién te vas a reencontrar? ¿Podés creer que él en el medio de esa, él estaba en coma, él abrió los ojos, se incorporó y me dio un beso en la boca, mi suegro, y se volvió a acostar y cerró los ojos? Él me estaba escuchando, su espíritu me estaba escuchando con absoluta conciencia. Y después de unos meses yo tuve una validación, porque me fui a un retiro con Crayon, con la gente de Crayon, que es mi familia de luz, y en una canalización de Lee Carroll, que fue para pocas personas, Crayon dijo, y yo sé que me lo dijo a mí, porque él dijo, y para aquella persona que ayudaste a morir y que le dijiste esas cosas tan importantes en su partida, quiero que sepas que eso cambió la línea de vida, cambió la línea de su próxima vida. Me dijo, así de importante es cuando nosotros estamos en amor con alguien que está partiendo. Y yo sé que me lo dijo por lo que yo viví con mi suegro, porque yo eso lo hacía instintivo, lo hacía porque siempre dije, quiero dejar una buena huella en todo momento, ya sea un casamiento, un cumpleaños, o sea una partida, quiero hacer una diferencia. Porque siento que es lo que nos merecemos, hacer la diferencia en todo momento, y no importa cuál sea el desenlace en definitiva, porque después también entendí que todo está programado por el alma. Entonces yo me saqué la ansiedad de querer que yo cambiara el resultado, ¿no? De que alguien siga más tiempo o de juzgar. Es cierto que cuando se va la gente prematura, muchas veces me fui arriba y me peleé con Dios y dije, ¿por qué? ¿Y por qué este sistema está mal hecho? ¿Y por qué tanto esto y lo otro? Ay, sí. Pero el Espíritu me respondió ya eso, ¿eh?
Y él me dijo, cuando todos eleven sus conciencias, las muertes prematuras no van a existir. ¿Sabías eso? ¿Por qué? Porque ya no se van a necesitar, no vamos a seguir sosteniendo un plano donde el sufrimiento tenga que ver con el crecimiento del espíritu. Por eso es tan importante salirnos del sufrimiento y entender y darle crédito a que el espíritu sabe lo que hace y a que el alma sabe lo que está haciendo. Cuando todos nosotros dejemos de creer en la guerra no va a existir más. Cuando todos nosotros le quitemos el dolor de la muerte va a ser otra cosa. ¿Sí? Cuando todos nosotros elevemos nuestra frecuencia y dejemos de crear karma, no va a ser necesario morirnos prematuros. Esa es la quinta dimensión. La quinta dimensión, las almas nacen y viven mucho tiempo, pero tienen otro propósito que nada que ver con todo esto pesado, difícil, o sea, tiene que ver con otra cosa. Ellos estudian la matemática del Sí. universo, la geometría sagrada, la unión de los agujeros negros a dónde te llevan de un lado para el otro, cómo va aquella galaxia que va para allá y la van a visitar y se hacen amigos de los que viven en la otra galaxia. O sea, es otra la dinámica, no hay una mente aterrorizada por el sufrimiento como son nuestras mentes. Sí. Sí. Exacto. Teletransportan, Pero son nosotros superavanzados en tenemos que tecnología, avanzar hacia son ahí otra desde una cosa. certeza que la tenemos que empezar a crear en nosotros, en nuestro cotidiano. No es solamente, ay, sí, yo creo en eso. No, no es yo creo en eso. Tenés que decir, yo soy eso. Y esa práctica de ser eso nos lleva a toda esta vida. Tenemos, está invertida, esta vida está invertida ya, en que seas eso que vos decís que crees o que te parece que sí puede ser. Susana, cuando estabas hablando del sufrimiento, que de verdad decimos que estamos cansados de sufrir, pero no queremos dejar de sufrir, porque de hecho lo que hacemos no es para dejar de sufrir. Y también he dicho yo por esa idea que nos vendieron, que el camino de la salvación está sembrado de espinas y de lágrimas, entonces ¿quién no se quiere salvar? Estamos programados para sufrir, a ver si de pronto sí nos salvamos. Ese cambio que necesitamos hacer, que es urgente para poder entrar en el estado del ser, alguien me decía hoy, es que a mí me cuesta mucho no sufrir por lo que pasa afuera. Y yo le decía, eso es lo que significa vivir en el estado del no ser. No soy. Yo soy lo que pasa afuera. O sea, no eres. Porque no podemos cambiar lo que pasa afuera. Porque siempre nos enseñaron a luchar por cambiar lo que está pasando, en lugar de De hecho, preguntar cómo puedo que sí aprovechar yo podemos esto cambiar lo que para pasa poder elevar mi afuera, conciencia. depende de dónde te Entonces, pares, depende de dónde te pares. primero haciendo tu trabajo interior y desde donde te pares a verlo. Desde qué lugar lo quieres ver y automáticamente se transforma lo que va a pasar afuera. Entonces, Susana, hemos hablado en los diferentes lives que hemos tenido que este es el año de la benevolencia, del corazón, de la conexión de corazón. Vivir en conexión con de corazón es tener una entrada al espacio de la divinidad que hay en cada uno de nosotros. Porque el corazón no solamente bombea sangre. El corazón tiene una inteligencia propia, tiene una Exactamente. inteligencia que nos conecta con la divinidad. Entonces, Susana, hoy las personas que están sufriendo, nosotros, todas muchas personas lo viven, sin embargo, muy cercano acaba de suceder algo de un accidente en que un joven va tranquilo en su moto con otros amigos, van tranquilos, están de paseo. Un motociclista se le atraviesa a un conductor, el conductor por sacarle el cuerpo al motociclista imprudente, pierde el control del carro y atropella a varios muchachos y uno de ellos abandona su cuerpo material. Un muchacho súper Eso es juicioso, el plan lindo, del alma también, encantador, ¿eh? Eso es el calmado, plan del de alma, eso es 27 el plan del años. alma. Sí. Tratar de encontrar la explicación a eso es imposible. Y comenzar a pensar en eso, que entonces uno dice, ay, entonces yo también tengo hijos jóvenes. No, no, ¿cierto? Yo diría, Susana, que hoy, dinos tú, mandar luz, mandar mucha luz a las personas, a su familia. Lo que su familia necesita en este momento es luz, no Sí, pesar. No, qué pesar de esa claro. familia, más Pero que las palabras tienen un poder elevar el increíble. tratar de No pensar pesar, con lo que siempre luz. Entonces, digo, yo eso que les se llama pediría. el cerebro azul,
que es un cerebro más elevado, en nosotros existe el que está conectado con la fuente y que es neutro, es neutro. Entonces, a ver, siempre nos va a dar pena eso, porque todavía nosotros estamos en un lugar donde si hacemos empatía con la familia, sentimos pena. Es normal sentir pena. Lo que no es normal es quedarnos en la pena. Tenemos que confiar en el sistema y en el plan que esa alma jovencita que se fue diseñó. Hay muchas explicaciones que nosotros acá no podemos ver de por qué fue así, de por qué era, él estaba ahí, por qué ese coche fue hasta ahí y por qué sucedió todo eso en ese instante, en ese minuto, con ese desenlace. Yo tengo un audio en mi canal que se llama La Luz Resuelve, que es que cuando nosotros no sabemos cómo, por qué o cómo salirnos de ahí, tenemos que generar luz y envolver a ese chico, a esas personas, a esa familia con luz, para dejar que el espíritu se haga cargo de todo eso y preguntar, decir, ¿qué tengo que aprender yo de esto? ¿Qué tengo que saber yo de esto? Preguntar a sus maestros, a tus maestros, a tus guías, ¿cómo me puedo neutralizar de esto? ¿Cómo hago para no tenerle miedo a esto? ¿No? Porque recuerden que yo acabo de decir que si todos nosotros elevamos la conciencia, se termina el juego del alma de tener que hacer partidas prematuras. Y viviríamos como los seres de quinta dimensión cientos y cientos y cientos de años, y la persona se iría, se va a ir del cuerpo a voluntad. Ya hay un libro que es la novena revelación, que habla de la partida, de cómo los seres se van a voluntad del cuerpo. Nosotros que tendríamos que entender que en este momento también nos vamos a voluntad, pero una voluntad no recordada, ¿no? Una voluntad que no encaja con este sistema donde nosotros tenemos tanto miedo a las partidas. Porque nosotros creemos que con esa persona no nos vamos a encontrar más, creemos que esa persona no sabemos a dónde fue y somos todavía seres muy apegados. Entonces, es normal el dolor y es normal el shock cuando un chico joven se va y también debe tener un propósito, porque cuando hay una criatura, un niño, un joven que fallece, la onda expansiva del dolor que él genera hace que haya como un proceso evolutivo en todo lo que lo sentimos. Todos movemos algo que no hubiéramos movido nunca si no nos hubiéramos enterado de eso, o no hubiéramos visto eso, o no hubiéramos estado cerca en relaciones con esa persona. Pero eso todavía tiene sentido solo para este plano. Esas partidas tienen sentido para este plano. Pero cuando vos, te haces conciencia y decís, realmente ese chico planificó irse ese día. ¿Por qué habrá querido irse así? ¿Qué pacto habrá tenido con el conductor del auto? ¿Qué habrá pasado entre ellos dos en otras vidas? ¿Por qué esos dos seres decidieron ese día estar reunidos en ese punto del tiempo para provocar que uno de ellos se fuera? Todo eso obedece a un plan. Porque el espíritu siempre me dice, aunque a mí todavía hoy capaz que puedo confesar que tengo un poco de resistencia a esto, pero él siempre me dice que todo te sucede con tu consentimiento. Él dice, todo con nada sucede sin tu consentimiento. Sí. Entonces tenemos que pensar que tanto el que atropella como el que muere sucede con su consentimiento. En un tejido vivo que va más allá de esta vida misma que nosotros no podemos ver. Hay un porqué, hay una causa y está Dios ahí y están sus ángeles ahí, están sus maestros, están sus guías. O sea, ellos no estaban los dos solos. La imprudencia y el accidente son también pactos que por ahora se diseñan de esa manera. Ojalá que muy pronto nuestra conciencia que se eleve, que ame, que seamos lo que queremos de
la vida seamos nosotros protectores, pacificadores, tolerantes, generosos, solidarios, no juzgadores, no criticadores, no competitivos, y podamos conectarnos con el espíritu, porque si nosotros trabajamos, por ejemplo, la conexión con nuestros maestros, podemos preguntar, no yo, cada uno de nosotros, pregunten, ¿por qué? ¿Por qué, querido espíritu, pasó esto? ¿Qué tengo que saber yo sobre esto que lo estoy viendo o que lo estoy viviendo? ¿Qué tengo que saber? Y se van a encargar de mostrarte. Y esa comprensión es lo que hace que el planeta se eleve. A medida que nosotros vamos comprendiendo, a medida que nosotros vamos siendo, ser, porque el ser era, es y será. No es eso. Solo este instante, no es la edad que tengo, ni el género que tengo, ni la plata que tengo, ni la profesión que tengo. Somos siempre nosotros. Cuando podemos ser, se empieza a elevar la trama donde está apoyada la vida, donde está apoyado lo que creamos entre nosotros, colectivamente, individualmente, familiarmente, lo que estamos creando, está sostenido por una trama. Si cada uno de nosotros se hace más liviano, esa trama sube. Entonces va dejando atrás todo este sufrimiento pegajoso de las guerras, de las muertes, de las discapacidades, de todas las cosas que pasamos que son tan cruentas y que todavía nosotros sentimos como que no podemos escapar de eso. Y entonces le damos una justificación y decimos, bueno, tendrá que pasar para que espiritualmente crezcamos. No, el espíritu dice que nosotros podemos crecer desde el júbilo, desde el gozo, desde la alegría, desde la conexión con la vida y desde la abundancia de todo lo que es. Pero, claro, entonces quizás ninguno de nosotros pueda decir por qué sucedió eso en ese momento con ese chico. ¿Por qué él se habrá ofrecido, no? Siendo cálido, bueno, amoroso, inocente, estaba. La imprudencia ni siquiera fue de él. No fue de él, fue de otro. Fue de otra persona. O sea, ahí vota uno, se orquestó todo. Exacto, yo para que podría contar miles de casos durísimos donde vos decís no tenés comprensión. Tengo una amiga, una chica acá en Bariloche, ella iba con su nena en la ruta, la nena iba atada atrás del auto, se cruza un caballo, ella lo ve, piensa que puede haber un accidente, se estaciona, realmente vino una camioneta, quiso esquivar el caballo, lo atropella, y la camioneta viene y pega de lleno en el auto que ella había estacionado, y la nena muere sentadita atrás, con el impacto, puesta un cinturón de seguridad. Y vos decís, ¿y qué pasó ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso tan duro, eso tan cruel. Si todo había estado como, ¿por qué tenía que estar ese caballo? La culpa era del que dejó soltar el caballo, la culpa, o sea, las culpas empiezan a rodar, pero sin embargo hay una sincronicidad elegida desde el amor. A mí, no, yo no quiero que pase eso. Nunca más en el universo, se lo dije a Dios. Dije, esto es. Y sabes lo que dije ese día. Le dije, Dios, esto es asqueroso. Así le dije, esto es asqueroso. ¿Por qué tiene que suceder este tipo de cuestiones? Que nos dejaron, te dejan mal a todo, la ciudad entera queda mal. Hay mucho tiempo pensando o viéndola a ella, a esa mamá, que era encima era la directora de un jardín infante. O sea, cuánta cosa, ¿no? Cuánta cosa terrible orquestada. Salgamos de ahí. Salgamos de ahí. Decretemos, observemos, miremos, hagamos el Ho'oponopono, digamos, yo estoy lista para vivir en un mundo donde todos son conscientes y viven y llegan, son longevos y viven hasta viejos. Yo vivo en un clan familiar donde todos sus integrantes llegan a viejos, inteligentes y sanos. ¿Te acordás que ya te lo dije esto alguna vez? O sea, empecemos a decretar cada uno por nuestro clan. Ya que no nos podemos hacer cargo de toda la humanidad, por lo menos decretemos, miremos, veamos, pongámosle la semilla de conciencia que estamos necesitando. O sea,
Si nosotros no trabajamos estas cosas, el resultado va a seguir siendo el mismo, porque lo único que va a cambiar la humanidad es el cambio que vos y yo hagamos individual al principio de manera consciente. Si nosotros no vemos una diferencia de las que éramos hace 5 años atrás, entonces la humanidad está perdida. ¿Entienden esto? El sistema va a seguir siendo el mismo. Necesitamos ser diferentes de lo que éramos hace 3 años atrás y de lo que seremos 3 años en adelante. Para eso te tenés que trabajar. No es sentado mirando la televisión y que las cosas me lleguen. No es así. Es poniendo conciencia, como meditando, decretando, leyendo, conociendo, quitándole un poco de la atención que le damos tanto a la confusión. Gestionemos el estrés para que la almita nuestra se pueda conectar con la fuente y empezar a recibir gente, libros, revelaciones, inspiraciones, ideas nuevas. ¿Cómo voy a recibir todo eso con un sistema viejo? Es como si yo quisiera hoy usar mi computadora hace de 10 años atrás. ¿Cómo me voy a comunicar con vos y este celular? Si mi celular fuera el de hace 5 años atrás, no puedo hacer este encuentro. Entonces, por eso la inversión es sumamente necesaria de que te tomes a cargo en tu conciencia y dejemos de tener miedo y busquemos el conocimiento. Porque el Cristo lo dijo hace 2000 años, mirá lo que estamos tardando en hacer eso. Él dijo, la verdad te va a hacer libre. Y era cuando él habló de la verdad, era el conocimiento. Nosotros nos podemos liberar de todo esto con pocas cosas, amándonos entre nosotros, de verdad, pero de verdad, como deberíamos amarnos a nosotros mismos. Nosotros nos podemos liberar recordando que Cristo dijo que nosotros íbamos a hacer milagros mucho más grandes de los que iba a hacer Él. Y nos podemos liberar sabiendo que no hay que tenerle miedo a la muerte, porque Él mostró perfectamente que podía volver en su cuerpo de luz. Eso si queremos ver el Cristo. También podría dar miles de ejemplos del Buda, de este, del otro, de aquello. Pero a ver, tomemos lo que tenemos a mano. ¿Y cuándo vas a hacer eso si te seguís ocupando de toda la parte que te duele? Una vez que estás en un problema grave, ya es difícil trabajar con esto. O sea, te entiendo si estás enfermo y alguien enfermo de tu familia, si ya te pasó algo duro, bueno, ahora hay que hacerte un soporte amoroso, emocional, psíquico, para que puedas rápidamente o en el menor tiempo posible salirte de esto y recuperarte. Pero mientras no estemos en eso, es el momento de trabajar esta conciencia. Dios, manifiéstate dentro de mí. Manifiéstate, manifiéstate. Yo quiero confiar. Tengo una meditación viejísima que se llama Sanación Emocional Los Tres Soles. Yo sé que a vos te gustaba esa. Que ahí trabajamos en la confianza, trabajamos la presencia y trabajamos la manifestación de Dios acá, en el área del corazón. Porque es cierto, la inteligencia superior del cosmos está en las neuronas que tiene el corazón. Esa inteligencia es superior a la inteligencia artificial que se está creando ahora, que la gente le tiene tanto miedo. O sea, la manera de que no tengamos miedo de nada es permanezcamos conectados al corazón. Ahí se trasciende la muerte, ahí se trasciende el miedo, todo, pero hay que sostener eso. Entonces, el único compromiso evolutivo que nosotros tenemos es permanecer en el amor. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Susana, debemos ir cerrando. Me gustaría que nos cuentes que tú tienes un evento, que ya lo vi, virtual. Ahí estás en Además primera que todos los fila en eventos mi le evento. pego. Sí, tienes razón. Tiene Va a mucho ser que ver ahora. con lo que hablamos hoy. Tiene que ver con los siglos. Justamente se llama Sí. Libertad. Lo voy a dar el 4 de junio. Y es sanar las memorias familiares en el cuerpo. O sea, es sanar todos esos hilos invisibles que nosotros trajimos, perdón, conectados
conectados a la memoria de la familia, ¿no? Que producen enfermedades, que producen adicciones, que producen soledad, que producen miedo a algo porque ellos lo vivieron y que se alojan en los diferentes sistemas del cuerpo. O sea, el cuerpo es como un depósito y tiene un mapa que fue decodificado ya, recién está siendo decodificado, no fue, está recién siendo decodificado. Cada sistema aloja diferentes memorias, ¿no? El óseo, el nervioso, la sangre, o sea, el digestivo que sostiene toda la memoria dolorosa familiar. Entonces, yo en ese taller voy a enseñar qué sostiene cada sistema y cómo salirnos de ahí. Cómo liberar al cuerpo de las memorias familiares para rejuvenecer, sanar. Y también porque como estoy trabajando la maestría en nuestra gente, ya lo sabés, que la maestría es decir, bueno, hay diferentes partes que son necesarias que se acomoden para que nuestro panorama interno cambie de diseño. Por eso enseño a sanar, enseño a conectarse con las arcangelinas, con el yo superior, la activación del ADN. Cada cosa tiene una pieza, pero el cuerpo tiene que sostener todo eso. Entonces yo elegí, aconsejada por mis maestros, trabajar la liberación de las memorias familiares en el cuerpo, que hacen que nosotros tengamos lo que sea, la presión alta, la falta de vista, esto, lo otro, aquello, y todas las miles de cosas que manifestamos, porque estamos obedeciendo a un patrón, porque estamos obedeciendo a una programación, a una memoria de todo eso que les pasó a la familia y encima de todo eso que ellos no resolvieron psíquicamente, emocionalmente, físicamente. O sea, hay varias aristas, todo lo que no resolvieron, pero también todo lo que vivieron y les dio miedo, les dio terror y no pudieron, nosotros lo traemos como memoria grabada electromagnéticamente dentro de los órganos y nos tenemos que ir de ahí. De eso se va a tratar el taller. Nada más ni nada menos. Gracias, Susi. Y lo otro, lo que estás diciendo es que lo que aquí ya recordamos conscientemente, porque Susi nos está hablando de lo que no recordamos, que la memoria está ahí y que nos sigue haciendo ruido, yo les quiero hacer una invitación. Lo que recordamos conscientemente, no lo pasemos. O sea, Tal cual. deje de contarle a sus hijos la Sí. historia de lo que usted vivió con sus papás. Deje de contarle a sus Exacto. parejas lo que vivió con las otras parejas. Absolutamente Deje de contarle importantísimo a toda eso, la ¿eh? familia que usted. Esta Importantísimo. semana alguien decía, necesitamos cerrar la boca, necesitamos cerrar el pico, deje de contar los sufrimientos. O sea, yo a veces pregunto, Susana, la gente cuántas veces se tiene que desahogar. Si a ti No, te pero es pasa algo, es que me más tengo que profundo desahogar. Entonces se todavía, es desahoga con que la hay un vecina, con las primas, con los hijos, enamoramiento y eso es de como la tirar mente sobre aquellas malas cosas que nos sucedieron. al Mira, cuando sufrimiento. nosotros liberamos el cuerpo, que esto no lo dije, y es importante en el taller, liberamos a nuestra descendencia. ¿Por qué? Porque nosotros somos, siempre hablo del campo electromagnético, nosotros tenemos las memorias vibrando adentro nuestro y las transmitimos. Por más que tu hijo esté viviendo en España, él allá o ella va a tratar de reproducir la frecuencia que vos estás vibrando ahora. Entonces, cuando vos cambiás tu frecuencia, inmediatamente heredás de las memorias invalidantes, restrictivas, dolorosas, pesadas, inmediatamente tu progenie se libera y también tus padres hacia atrás. Ya sabemos, por eso nosotros somos los sanadores de nuestro clan si nos hacemos conscientes. Y además dijiste algo que me hizo acordar, que es la base de la decodificación biológica. Cuando la mente se da cuenta de algo, lo puede soltar. El tema es cuando está en el inconsciente eso y no te das cuenta. Si vos pudiste ver un comportamiento, si vos pudiste entender una herencia, si vos pudiste entender que estás haciendo una repetición, por el solo hecho de que el cerebro se dé cuenta de que estás reproduciendo eso, ya tenés una gran posibilidad de que no lo genere como enfermedad. Por ejemplo. Claro. Súper verificable, así es.
Y Ah, otra cierto, cosa feliz suena que día. tiene Acá a las no, acá no. madres. Ah, dentro de 8 días, en España No, ocho es hoy, en días, es España es dentro de hoy. 8 días, sino que empieza uno a ver. Sí. Empieza uno a ver, Susana, y me gustaría mucho si de pronto podemos abordar ese tema para toda la gente. Ay, Denle sí. de regalo a Sí, su mamá el sí. perdón. Ese regalo no es su mamá. Usted no necesita perdonar a su mamá, usted necesita comprender. Usted se regala la comprensión para que usted se libere. Regálele a su mamá el perdón. Y voy a decir eso, Susana, y va a sonar muy fuerte. Como si su mamá hubiera sido una vieja infeliz y desgraciada que Suelten a hubiera las querido hacerle madres, daño a usted. pobres. Usted no necesita perdonar a su Suelten mamá. a las Usted madres. necesita trabajar. Sí. ¿Cómo se usa? Suelten las mamás, por Dios. Yo siempre he dicho, hombre, este oficio de ser mamá, si lo hice mal, entonces hay gente que dice, es Sí. que mi mamá no me acompañó, no estaba pendiente de mí, nunca me dijo nada. Y Me otros dicen, daba es que me demasiado, jodía mucho, es que sí, no me bueno, dejaba en pero paz, es que porque era somos tóxica. imperfectas como Ya. madre, o sea, obvio. Ser Bueno, adulto. también la psicología no nos ha ayudado mucho, porque fíjate que la mayoría Ya. de los males todos son la culpa de las madres. En primer lugar. Entonces, no le tiene que Sí, regalar el perdón a su me mamá. Es como si encanta. ustedes han ido a teatro. Tú sabes mucho de teatro, Susana. En el Claro, teatro, ¿a quién le colocan acá la luz también. en el escenario? ¿A quién? La luz principal en el Al escenario. ¿A protagonista. quién? Al protagonista. Usted le está poniendo la luz a su mamá. Es que mi mamá, es que mi hija. Y así empezamos. Mi hijo, mi tal, no puedo ser feliz por él. Entonces, usted arma el escenario de su vida y le pone la luz del protagonista a otro. Y usted se queda al Claro. oscuro porque no Sí, eso está resolvió. muy bueno, eso está muy bueno. Bueno, Entonces hay que ser hagamos un mulato relajado. encuentro Estás, hablamos para algo. hablar del tema de las madres y cómo soltarlas. Me encanta. Me gusta, me gusta, me gusta. Bueno, Sí, ya. decime después Ya, qué a ver, día. dale, dale. El lunes Tú ya sé no puedo porque hermosa. el lunes yo estoy volando a la noche a España. Sí, el lunes me voy a España un mes y Te vas medio, a allá voy a estar. España. Y bueno, entonces hagamos una Sí, pausa, hagámoslo a o lo hacemos mediodía, el porque sábado a como la ya noche o tenemos el el horario domingo a la cambiado, noche, lo podemos o el hacer a mediodía. viernes. Ese es el amanecer tuyo. Ahí está, ahí nos Volvemos en la hablamos, sí. noche. Listo. Ahora hablamos, Familia, mañana hablamos por mucha interno. vida, mucha vida. Vamos a Confíen, compartir el esto con la gente. espíritu hace muy bien las cosas. Nosotros estamos dentro de un sistema inmenso, universal, cósmico, que se llama amor. Confiemos en eso. Susi, yo les quiero contar que el 20 de Ay, el mayo presencial tenemos el en Cali, taller sí, presencial en contanos de Cali eso, con la me Guía de los encanta. Ángeles. Con la Guía de los Ángeles Sí, es donde vamos a tener los sábado, es espectáculos de sábado Ares 20. Press, vamos a trabajar todo el tema de la limpieza mental Sí. para sábado 20, para poderle abrir espacio a Los Ángeles en nuestras vidas. Y lo otro, el 31 de mayo, tengo Carito y yo, la Carito de aquí, que es como la carita tuya, ya hemos preparado un taller que se llama Sanando Memorias con la Madre. Y de hecho, en ese taller, las herramientas que nosotros hemos usado, porque es que nosotros Ay, también hemos sí. tenido que trabajar en Sí, nuestra por eso va relación. a estar muy bueno que Entonces, hay hagamos el mucha vivo y podamos información, hay hablar de mucho eso por así. entregar. También la gente sabe que teniendo tu taller ahí cerca, Las madres. a una semana, digamos, ah, no, 2 semanas, el 31, lo vas a dar de mayo. Es un temazo, es un temazo, es un Semana. temazo el tema de la mamá. Ese es virtual, Sanando Memorias con la Madre es virtual y el 20 es presencial en Cali. Susana, yo no me voy a resistir la tentación de mostrarles quién A está ver. siempre en todos los live. Ay, ay, mi amorcito, qué hermosa. Mira cómo está pensando, está pensando. Ay, qué hermosa. Ay, mi amorcito. ¿Es Susana, o gata sea, o no gato? pierde ningún live, ninguno. Ay, mi amorcito, qué Es lindo, una qué niña, se lindo. llama mía. Yo disfruté. Sí, amor. Familia, gracias, gracias, gracias por estar Susi, esta noche. Y cualquiera que quiera gracias por información tu sobre el amor. taller, por Gracias a favor, que todos. escriban ahí Que en mi estén Instagram, que las pendientes. chicas mías les van a dar información. Y gracias por estar en mi vida, Gloria, mi amor. Mucho éxito en todos tus talleres y ofrecimientos a la vida. Gracias, mi reina. Susana.
les estamos contando esta encanta, semana qué día me vamos a hacer el encanta, de las me madres. encanta, me Estén encanta, me pilosos ahí encanta. para hacer el live de las madres. Me encanta. Ok, Ya. cielito. Adiós, mi amor. Gracias, mi socio.